29 de mayo de 1979, el ministro de Relaciones Exteriores Moshe Dayan reflexionó sobre la diplomacia con Egipto. En un discurso a la Knesset, el ministro de Relaciones Exteriores Moshe Dayan relató los eventos que transcurrieron entre Israel, Estados Unidos y Egipto en los últimos 2 años, incluyendo los acuerdos de Camp David. A lo largo de esta narrativa, Dayan puso énfasis en el compromiso de Israel en el proceso de paz con Egipto y su fuerte relación diplomática con los Estados Unidos. Dayan elogió al presidente egipcio Anwar Sadat por liderar a Egipto en este momento tan importante. Expresando optimismo, su discurso presentó un mensaje para mantener el proceso de normalización con Egipto, a pesar de la presión causada por las continuas tensiones de Israel con el Líbano. El verdadero tratado de paz entre Israel y Egipto, es decir, la segunda parte de los acuerdos de Camp David, se firmó 2 meses antes del discurso de Dayan el 26 de marzo de 1979. El Tratado de Paz dispuso un plan de 3 años para que Israel pueda evacuar completamente a sus ciudadanos y sus operaciones militares de la península Sinaí. A cambio de recibir la península Sinaí, Egipto aceptó normalizar las relaciones con Israel y formalmente lo reconoció. ¿Te gustaría recibir estos audios en tu WhatsApp? Compartimos nuevos episodios todos los días. Suscríbete sin costo alguno ingresando a www.hoyenlahistoriadeisrael.com. Hacerlo es muy fácil. También puedes encontrarnos como @hoyenlahistoriadeisrael en Instagram, Facebook, Spotify y otras plataformas digitales. Comparte este audio para que otros conozcan más acerca de Israel. Este proyecto es realizado por Philos Project. El contenido original de Hoy en la Historia de Israel fue provisto por el Centro para la Educación sobre Israel.